Bueno, muchachos, ahora vamos a seguir con los autómatas finitos, no deterministas. Muchachos, présteme atención. Présteme atención. Yo sé que prontamente, yo no sé, yo voy a contratar un stripper y un stripper para que me presten atención acá adelante al menos, ¿sí? Ya usted, ya habrá para todos los gustos y sabores, ¿sí? Entonces, muchachos, sí, es un stripper hombre, un stripper mujer, pues para todos los gustos y sabores. No los pueden tocar ni nada, eso sí, obviamente, ¿sí? Así que... No, porque es más caro. No mentiras. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Eso ya, ya corre por cuenta de ustedes. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? En el autómata finito no determinista tenemos algo distinto, que en lugar de tener una función, tenemos una relación. ¿Cuál es la diferencia entre una función y una relación? La función es uno a uno. La relación es de uno a muchos. ¿Qué pasa? Una sola transición puede llevarnos a más de un estado, ¿sí? Entonces, por eso dice que el producto entre los estados y los cartesianos es 2 elevado a la Q. ¿Por qué 2 elevado a la Q? ¿Se acuerdan del conjunto potencia? El conjunto potencia es coger todos los elementos de un conjunto y sacar los conjuntos de un elemento, los conjuntos de 2 elementos, los conjuntos de 3 elementos, los conjuntos de n elementos. Eso, la cardinalidad de eso, o sea, el tamaño de ese conjunto es 2 elevado a la n, en este caso es 2 elevado a los estados, porque una relación, porque un símbolo nos puede llevar a uno o más estados. De hecho, nos puede llevar a estado vacío, que eso va a ser considerado como el foso, ¿sí? Entonces uno puede tener algo como un foso. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar acá? Observen acá, diseñe un autómata, ¿cierto? Finito no determinista que reconozca el lenguaje regular A asterisco B unión A B asterisco. Hacer el autómata no, finito no determinista es más jodido porque esto puede comenzar por A. Ahí nos toca como tantear como... ¿Sí lo ven? Diseñar el AFD aquí es más complicado. ¿Por qué? Porque puede ir a varios, entonces toca estudiar patrones. Lo que yo estaba haciendo, bueno, ¿qué pasa si eso? Eso les toca hacer porque, cantadísimo, va a haber una pregunta de diseño un AFD que reconozca esta expresión. Y eso va a salir y eso va a valer 25 o 30 puntos. No tienen que saberlo hacer, ¿sí? Entonces, muchachos, eso es básico. Y lo otro que deben saber de esta sección son las expresiones regulares en forma vacus-naur, porque cuando les esté dando FLP en mayo, no quiero estar explicando eso otra vez, ¿sí? Porque es perder el tiempo. Sin mucho mencionarlo y ya que lo entiendan. El FLP vive de eso, ¿sí? Ahí ustedes se dieron cuenta en los videos de FLP si los han husmeado. Entonces, muchachos, observen qué pasa acá. Entonces, yo tengo acá la primera situación. ¿Puedo recibir cualquier cantidad de A's y terminar en B? ¿Puedo recibir una A y terminar y recibir cualquier cantidad de B's? O bien, ¿puedo recibir una B y terminar? Ahora, el autómata, ¿cómo se da cuenta de esto? Ejemplo, miremos una cadena que es reconocida. A, B, así, A, B, es reconocida, ¿no? Entonces vamos a mirar. Entonces él empieza a mirar. ¿Va por A? Sí. Entonces sigo acá. ¿Y va por A? Entonces sigo acá. ¿Sí lo ven? Él explora todos los posibles caminos, ¿sí? Por lo tanto, cuando ustedes vean el curso de complejidad y optimización, nosotros estamos desarrollando algoritmos sobre autómatas finitos deterministas. ¿Por qué? Porque un autómata finito no determinista, si existiera la computación con un no determinismo, pasaría que se toman todos los posibles caminos al mismo tiempo y el algoritmo no se demora. Hay algoritmos que son exponenciales, ¿sí? Me imagino que en discretas uno le explicaba en notación de complejidad, que habían algoritmos lineales, algoritmos exponenciales, algoritmos polinómicos, ¿no? ¿No lo expliqué yo? Bueno, de lo que se acuerdan de eso, ¿qué pasa aquí? Cuando es un autómata finito determinista, solo puede tomar un posible camino, ¿sí? Si el algoritmo es intrincado, tendrá que dar muchos pasos. Aquí es distinto. Él toma todos los posibles caminos al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que el algoritmo se tarda menos, mucho menos,
No, acá se tarda mucho menos, porque toma todos los posibles caminos al mismo tiempo. Eso no lo tenemos, el computador no es una FN, es una FD. ¿Sí? Ustedes van a dar cuenta que esto es un autómata finito determinista. Esta máquina es un autómata finito determinista. La máquina ideal sería un autómata finito no determinista. ¿Sí? Y un autómata infinito, pues eso sería súper genial. Porque podría hacer cálculos infinitos en tiempo finito. Es raro, ¿no? Un autómata infinito puede hacer cálculos finitos en un tiempo finito. Bueno, eso yo lo vi en un curso de maestría que es la expansión de esto que llama computabilidad. Uno de los mejores cursos que he visto, uno de los cursos que a uno le inspiran, ¿sí? A mí me gusta esta vaina, ¿sí? Eso es, por ejemplo, cuando hacen lo que les gusta, ¿sí? Entonces, bueno, yo le cogí gusto a esto después de que me gradué, la verdad. Entonces, es que lo que pasa es que cuando uno enseña, es que yo les digo una cosa, uno adquiere realmente un tema es cuando lo puede explicar a otras personas. Yo les recomiendo que practiquen así, que le expliquen a sus compañeros. Porque otra cosa es leer y tratar de adquirir la información. A mí me parece eso más aburrido que intentar explicarla. Es raro, ¿no? Pero sí. Exactamente. Y la forma que uno lo explica, yo no sé si soy el mejor explicando, hago lo que puedo. Espero me entiendan, ¿cierto? Pero cuando uno explica algo es mucho más, se entiende mucho más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Observen que en la primera A, ¿qué va a pasar? Pues va por aquí, va por acá. ¿Por qué no puede ir por acá? Una B. Entonces sigo con esta A. ¿Aquí qué pasa? Automáticamente se va a fosfo. No fue reconocida por esa rama. ¿Pero qué pasa aquí? Da una vuelta acá. No ha ido a fosfo. ¿Sí? No ha ido a fosfo. Uno en autómata finito no determinista va a foso cuando no reconoce, o sea, cuando no hay flecha. O sea, automáticamente se va al foso y ya, ahí no puede salir. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si recibo esta A de acá? ¿Para dónde me voy? Lo mismo, de ahí la vuelta. Y finalmente recibo esta B, ¿qué pasó acá? Y es reconocida. Una FN funciona de esa manera. ¿Sí? Una FN funciona de esa manera. Él toma todos los posibles caminos. ¿Sí? ¿Dígame? Es que en el determinista todos los caminos deben estar especificados. Todos los posibles combinaciones, símbolo, estado, deben especificados. Y además es una función. ¿Qué quiere decir eso? Que la combinación entre un estado y un símbolo que le llega nos lleva únicamente a otro estado. Entonces pasa eso. Pasa eso, lo hemos visto bastante ya. Hemos visto, entonces, ¿qué pasa acá? Eso que ahorita vienen las conversiones. Eso lo alcanzamos a dar antes de terminar. Observe aquí: este A únicamente nos puede llevar a Q1, ¿cierto? Pero en una FN, autómata finito no determinista, nos podría llevar también a Q3. ¿Sí? Un símbolo nos puede llevar a uno o más estados. Es mucho más flexible. ¿Sí? ¿Qué tiene qué? Tiene un fin. ¿Un fin? Bueno, esa es otra. No es necesario especificar todas las transiciones. Las transiciones que no están se consideran que van a foso y se acabó. De foso no puede salir. O sea, foso se va a representar como fin. ¿Sí? Yo le llamo ese estado foso porque es un estado de que la cadena no se va a reconocer definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? En el autómata finito no determinista uno puede tomar varios caminos, ¿cierto? Y puede llegar a un estado de aceptación, al menos si llega a un estado de aceptación en uno, es la cadena aceptada. ¿Aquí qué pasó? Llegamos a un estado de no aceptación, igual no pasa nada, ¿sí? Entonces este tipo de autómatas es mucho más sencillo diseñarlos, porque usted ya tiene la libertad de mirar las diferentes posibilidades y no se preocupa si hay una combinación aquí, nada, ¿sí? De hecho, hay una estrategia que es los autómatas, los difíciles que se hacen. Diseñar a FN y después lo transforma a FD. Pero no todo el tiempo se puede transformar. Hay unos casos que no se puede. Dando una secuencia infinita de estados. No es posible. Entonces, muchachos, este es el autómata que reconoce AB unión AB asterisco. Miren acá. ¿Por qué Q0 es estado de aceptación?
puede estar vacío. Ahora, ¿qué pasa? Si recibo una A, ¿cierto? Me voy para Q1. Y si recibo una B, ¿por qué me devuelvo a Q0? Porque es el estado de aceptación. Recuerden que esto es AB o ABA en cualquier orden. ¿Sí? O sea, puede llegar AB, luego AB, AB, luego ABA, 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 AB, ABA, ABA. Entonces puede llegar en cualquier orden. ¿Y ahora qué pasa acá, mucharejos? Si yo recibo AB acá, ¿cierto? ¿Puedo recibir otra B y después? Perdón, si yo recibo una A, ¿puedo luego recibir una B y luego otra A? Y ya. Ahora, ¿cómo sería el autómata finito determinista de esto? Toca mirar que el común es AB y luego toca acá una A y luego devolverlo. Entonces es más complicado. ¿Sí lo ven? Entonces este es el autómata finito no determinista. Observen algo. Es que, bueno, aquí no hay dos transiciones con el mismo. Este sí es fácil convertirlo a determinista, realmente, un poco más complicado. Miren este. Que reconozca todas las cadenas que terminan en 0, 1. Miren la despreocupación de esto. Yo puedo recibir cualquier cantidad de ceros y unos. Y puedo salir con un 0 y luego con 1. Y ya. ¿Qué pasa en el autómata finito determinista? Esa es más complicada. Tocaría hacer como una especie de varios estados para almacenar una secuencia de ceros y unos de tal manera yo salga con un 0. Yo salgo con un 0 y debo finalizar con un 1. Esta, miren la diferencia de lo sencillo que es. ¿Sí? Es que es mucho más sencillo que el determinista. ¿Sí? En el examen sale AFD obligatoriamente porque ese toca el, quiero verlos pensando. Y el AFN sale, pero que un poco menos puntaje. Digamos, si el AFN sale con 30, el AF, perdón, AFD sale con 30, el AFN sale salir con 20. Porque el AFN no requiere tanto script cerebral. ¿Sí? Sí, ojalá no tengan instalado JavaScript porque me haría vergüenza. Y miren, muchachos, que las transiciones que no están se representan hacia dónde. Hacia phi. Phi es el foso, en la muerte. Miren este. A unión B asterisco, a unión B, a unión B asterisco. No le miren rama a esto. Es básicamente las cadenas de A y B que contienen al menos un número par de A o un número par de B. Ya. O estas son las cadenas de tamaño par también. Pillan y vean que son cadenas de tamaño par. Ah, no, no, no. No, no, no. Son las cadenas, sí, son las cadenas que al menos contienen número par de A's o un número par de B's. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, sí, claro, porque inicia con cualquier cantidad de A's o B's en cualquier orden. Sigue A o BB y termina con cualquier cantidad de A o B's en cualquier orden. Aquí se escoge A o B y pues se le aplica la cerradura. Entonces, muchachos, miren acá la belleza de autómata. Yo puedo quedarme recibiendo cualquier cantidad de A's y B's. Luego recibo una A y otra A y luego recibo cualquier cantidad de A's o B's. Y miren acá, lo mismo. Listo. ¿Qué tal? Eso es más fácil. ¿Sí? Porque es que en el otro yo tengo que ver, bueno, yo con qué salgo. Yo sé que salgo con dos A's. O yo sé que salgo con dos. Con dos B's. Si yo logro salir, ¿cierto? Porque yo tendría que ver cómo recibo cualquier cantidad de A's y B's en cualquier orden, que es lo que me hace esto. Y yo tengo que ver cómo hago para que esto en algún momento reciba dos A's. Si yo recibo dos A's, ¿qué puedo hacer? Me salgo, ¿cierto? Y ya luego puedo recibir cualquier cantidad de A's o B's en cualquier orden. Y lo mismo con el otro lado. Yo tengo que ver cómo salirme con dos. Con dos B's. Este es bastante complicado de hacer en determinista. ¿Estamos de acuerdo? Yo les confieso que no, en ese momento no sabría cómo hacer. ¿Sí? Porque, o sea, tocaría pensar si yo recibo cualquier ¿cómo? Y hay que mirar muchas posibilidades. Porque si yo tengo una A y luego tengo dos B's, yo podría devolverme con una B o con una A, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿cómo hago yo para que no? Este está, muchachos, este está bastante complicado de hacer en determinista. ¿Sí? Eso es tipo opcional del 29 de abril.
Bueno, muchachos, ahora resulta que pues yo puedo hacer una conversión entre una FN. La FN, pues, como les digo, es mucho más sencillo. Realmente con la práctica de FE ustedes tienen. Entonces resulta que yo puedo hacer una conversión entre un FN y convertirlo en AFD. O sea, transformar un no determinista a un determinista. Pero no siempre se puede. No siempre se puede. Ahorita lo vemos por qué. Entonces, ¿qué hago? Yo cojo el estado inicial de la FN y es el mismo estado inicial de AFD. Ahora bien, los conjuntos de estados finales también son los estados finales de quién? De la FD. Pero allí nos toca hacer una relación de cómo un símbolo abarca uno o más estados. Este lo prefiero explicar con el ejemplo. Entonces, observen este. M, y pues este hace, este reconoce A más. Entonces yo puedo recibir cualquier cantidad y terminar con una A. Eso tiene sentido para una FN. ¿Pero tendrá sentido para una FD? No, ¿por qué? Porque hay dos transiciones con A. Entonces, ¿yo qué hago sencillamente? Tengo el estado inicial y recibo una A y me quedo con A. ¿Sí lo ven? Este es N y este es AFD. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Aquí hay dos transiciones con A. O sea, del estado Q0 con A voy a Q0 o voy a Q1. ¿Sí lo ven acá? Igual, muchachos, recuerden que acá yo puedo salir a uno o más estados, ¿lo ven? No puede salir a uno o más estados. Entonces, quiere decir que no solamente puede salir una flechita, ¿no? ¿Cómo? Solamente puede ir una flechita, ¿no? En el AFD, una en el AFD solo puede dar una transición por símbolo. Una flecha que se dirija a otra. Sí, por eso es una función, es uno a uno. Las entradas son el estado y el símbolo. Solo nos da otro estado. Pero nosotros, en el que hicimos hace rato el ejemplo, nosotros hicimos dos. No. Si no, me suicido aquí mismo. Esperen. Dos A diferentes, pero me da un ejemplo aquí. ¿En dónde? Ya sale C, A y D, pero todos son diferentes. O sea, no es A dos veces A. Es mi propia. Sí, o sea. Por ejemplo, aquí yo no puedo hacer, por ejemplo, que salga otra fecha acá, A. Yo no puedo hacer eso, porque eso ya es una FN. Hay dos transiciones, ¿con quién? Con A. Entonces, no, es que era en 9G, es horrible. A ver, compórtese bien. Si usted se comporta bien, no lo voto. Si no, lo cambio por otro coso chino. Entonces, no, yo no lo voy a votar, yo quiero mucho esta tableta. Entonces, muchachos, voy a explicarles el proceso, ¿cierto?, de esto. Entonces, vamos a hacer A unión B más. ¿Cierto? A unión B. A unión A B más, ¿no? Creo que era unión A B más. Ok. Ay, esperen, muchachos. Bueno. ¡Ah! Muchachos, ¿qué cuentan mientras? ¿Cómo van sus cálculos, sus cosas? No pregunte por eso. Bueno, muchachos, vamos a hacer este autómata finito, no determinista. ¿Con quién empezamos siempre? Con Q0. Si yo recibo una A solita, ¿qué pasa? Estado de aceptación y se acabó. Si yo recibo una A sola, es de aceptación. Que es unión, correcto. Si yo recibo una B, ¿cierto? Y luego, perdón, una A, qué pena. Y luego una B, ¿a dónde llego? Aceptación. A aceptación. Este es Q3, este es Q2. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que reciba? Un bucle. ¿Un bucle con? Con A. Hecho, listo el pollo. ¿Estamos de acuerdo? Si recibe una A, es estado de aceptación y ya. Recuerden que este es un AFD, una AFD, ni hablemos de eso, ¿sí? Porque ya tocaría mirar bastante. De hecho, ahí vamos a sacar el AFD equivalente. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Y Q0, pues pasa acá, Q1 directamente. ¿Y ahora qué pasa acá? Yo voy a tener AB, 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 AB. Porque es que
AB más qué es? Al menos una B, una o más ABs, ¿sí? Pegadas. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Y mira, observen que hay dos transiciones con A. ¿Sí? Ahora, eso toma todos los posibles caminos y él sabe el cual coge. ¿Sí? Yo por eso digo que un autómata finito no determinista sabe por qué camino escoger. Por eso es que esto computacionalmente no existe, uno no tiene ese tipo de computación. La computación es secuencial, ¿sí? La computación es lineal. Pero aquí la computación es bifurcada. Ese tipo de computación, esta máquina bruta no lo hace, ¿sí? Y esta máquina es bruta porque ya no me corre LOL, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Si ya no lo corre. La cuántica trata de cambiar la codificación de bits a uno que es un, o sea, nosotros tenemos uno de una dimensión, 0 o 1. Tratamos de cambiarlo a algo que se llama qubit, que es un cubo de bits, pero eso tiene un problema. Resulta que los eventos cuánticos son aleatoriedad pura. Entonces, ¿cómo convertimos la aleatoriedad pura en computable? Eso, muchachos, yo creo que aún nos falta bastante para llegar a eso. Y de hecho, muchachos, les comento que la ingeniería de sistemas poco a poco se va volviendo más estadística. ¿Por qué? La inteligencia artificial es estadística. ¿Sí? La inteligencia, todo eso que ustedes ven en inteligencia artificial es estadística. ¿Sí? Y resulta que si la computación cuántica se vuelve nuestro nuevo modelo, esto se vuelve prácticamente una estadística computacional. Porque todo ya no es determinista, sino estadístico. Uno ya no trabaja con... Uno ya trabaja con valores exactos y no con valores esperados. Cuando habla de estadística, todo ese cuento se lo explica. Entonces ya estadística se volvería la parte matemática de eso. Y matemáticas discretas pasaría a estar en desuso. Entonces, la manera de programar cambiaría por demás. Claro, porque usted ya no programa determinísticamente, sino estadísticamente. Cambiar el chip. Muchachos, yo les comento que yo no tengo ni idea de cómo hacerlo. Yo les comento hasta donde yo sé. Es cambiar el chip, porque a usted ya le toca programar de forma estadística, ¿sí? Ya le toca es pensar en valores esperados. Un valor esperado es qué es lo que yo espero que me llegue a mi variable y con qué probabilidad llega. Y la representación interna de datos ya no es el bit, sino el qubit, que son los cuantos, o sea, los posibles estados del quark, ¿sí? Entonces, hay una gran ventaja con eso. Ustedes sabían que la observación, cuando vean, yo, bueno, eso no lo ven aquí, lo ven son los de alimentos, la carrera que entra el próximo mes, en mayo. Entonces, ¿qué pasa? Creo que abrieron admisiones para ingeniería de alimentos, ¿no? Si no estoy mal. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ven física 3, en física 3 te explican a ti que la observación cambia el resultado. Eso haría que la encriptación sea perfecta. ¿Por qué? Porque si alguien intercepta tu mensaje, se lo tira. Sí, eso es lo que yo estaba leyendo sobre eso. Y además, si la computación cuántica existe, todos los algoritmos de encriptamiento que conocemos no servirían para nada, porque podrían ser decodificados en segundos. O sea, por fuerza bruta. ¿Cómo así por fuerza bruta? Un algoritmo de encriptamiento, ¿qué hace? Eso es lo que ustedes vieron en aritmética modular. No sé si el profesor lo ha mencionado. ¿Ustedes no vieron aritmética modular en MD1? Es la base del encriptamiento. Sí, eso es parte del contenido. Aritmética modular. Funciones que dependen del módulo. Resulta que, muchachos, esas funciones con números primos se utilizan para generar algoritmos de encriptamiento. Básicamente, ¿el encriptamiento en qué consiste? Un mensaje que usted envía, usted le hace una operación a cada letra y cambia el... Por ejemplo, usted quiere enviar una carta de amor. Entonces, yo amo a Paquita Gallego. Entonces ya no llega yo amo a Paquita Gallego, sino un mensaje inteligible, que solamente ella lo puede descifrar porque tiene la llave para hacerlo, que es la forma de decodificarlo. Hay una forma de decodificar eso que es con fuerza bruta. ¿Qué es fuerza bruta? Probar todas las posibles combinaciones. Eso computacionalmente puede tardar años o miles de años. Hay una página que dice how, ¿qué tan fuerte es tu clave? Y usted le puede decir en años, en fuerza bruta. ¿Sí? O sea, fuerza bruta es probar todas las posibles combinaciones. Resulta que en cuántica eso nos tomaría segundos, en fuerza bruta. Ese es el cambio de nivel computacional de procesamiento que tendríamos. Tendríamos una capacidad casi ilimitada de computación. ¿Sí?
Le invito, Discovery Channel tiene un documental en YouTube y explican todo eso. Y los problemas, lo que yo le explico, que para enviar un mensaje punto a punto no puede, o sea, el hecho de leerlo cambia el significado, cambia la... Porque la observación altera el resultado. O sea, usted, cuando usted observa un evento cuántico, influye en su resultado. Porque usted solo puede ver un estado de algo que está entre muchos estados. ¿Sí me siguen? Por ejemplo, un electrón puede estar en dos posiciones, estadísticamente. Cuando usted lo observa en esta posición, ya cambia el resultado porque el electrón no puede estar en esta posición. ¿Sí me siguen? Ese es del postulado. Eso lo explican en física 3. Si les gusta, muchachos, es la física más bonita de las tres. Escoger física 1 y meterle cuántica. Es una belleza. A mí física 2 me dio duro, pero la 3, una belleza. Yo a física la recomiendo a ciegas. Bueno, muchachos, ¿estamos de acuerdo que este es el autómata ese? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la tabla de transición de estados. ¿Qué tenemos? El estado, tenemos el símbolo A y B. ¿Sí o para qué? Si estamos en Q0, ¿el A para dónde nos manda? Q1. Recuerden que es una relación, no es una función. ¿Y el B para dónde nos manda? Para la muerte. Q1, ¿para dónde nos manda? Foso, foso, foso. Q2, ¿para dónde nos manda? Para el A nos manda para foso y Q3. Y Q3, ¿para dónde nos manda el A? Y el B, para el foso, ¿cierto? El estado de aceptación, ¿quiénes son? Q1 y Q3. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esta conversión? Entonces, hay que mirar la tabla de transición de estados. Entonces, ustedes observen que de Q0 me lleva el A, ¿para dónde me lleva? Entonces, yo voy a tomar el Q. Entonces, observemos, yo empiezo en Q0. Voy a ponerlo abajito. Venga, les explico cómo es. Q0, ¿cierto? El A, ¿para dónde me lleva? Q1, Q2. Y el B me lleva para FI. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mirar ahora Q1, Q2 en su conjunto. Vamos a fusionar esos dos estados, ¿sí? En uno solo. Entonces vamos a observar el A, ¿para dónde nos lleva? Y esto hay que mirarlo. El A nos lleva a foso, y en Q2, ¿para dónde nos lleva? A foso. Como es un conjunto, foso, foso nos da foso. Ahora viene el B, muchachos. El B, en Q1, ¿para dónde nos lleva? ¿Y en Q2? Q3, que sería foso Q3. Lo que estoy haciendo es agrupar los estados, ¿cierto? A que me lleva a cada transición. Ya van a ver ahorita cómo se pinta esto. Ahora bien, foso es conocido de que cualquier iteración nos lleva a foso. No hay que ver nada. Ahora el siguiente que tengo que ver es foso Q3. A, en Q3, si yo recibo un A, ¿para dónde me lleva? Q2. Y en foso, cualquier cosa me lleva a foso. Entonces esto me lleva a foso Q2. Lo que hago es agruparlos. Eso es todo lo que debo de hacer. Ahora B, en foso Q3, B para dónde me lleva, foso, foso, me lleva a foso. Ahora, ¿cuál me falta examinar? Foso, foso Q2. Foso Q2, el A para dónde me lleva, foso, foso, entonces, foso. Y ahora, foso Q2 con B, ¿para dónde? Foso con B, ¿para dónde me lleva? Para foso. Y Q2 con B, Q3, sería foso Q3, y resulta que ese foso Q3 ya lo tengo, y ahí he terminado, porque ya no hay más transiciones que hagan falta. Es básicamente empezar en el estado inicial y mirar iterando, mirar si son agrupaciones de estados, verlos como estados agrupados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Aquí, ¿cierto? Bueno, obviamente falta foso. Con A me lleva a foso y con B a foso. Entonces vamos a ver, empezamos con
Ahora bien, ¿cuáles son estados de aceptación? Q1 y Q3. Entonces, este es estado de aceptación, este es estado de aceptación y este es estado de aceptación. Si hay un conjunto que tenga al menos un estado de aceptación, es considerado como estado de aceptación. Q1 es estado de aceptación, Q3 estado de aceptación y Q3 estado de aceptación. Entonces tenemos que Q1, Q2 como estado es de estado de aceptación y foso Q3 es estado de aceptación. Entonces empezamos en Q0. Luego vamos al estado que es Q1, Q2. ¿Cómo llegamos a ese estado? Con A. Y resulta que ese estado es de aceptación. Y esto es muy cierto, porque tenemos que reconocer a quién. A Sol. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Sigue Q1, Q2, entonces voy a pintar el foso por acá. Esta es la muerte. Entonces ya sabemos que A o B nos lleva ahí. Y acá, ¿qué tenemos? El B, ¿a dónde nos lleva? A la muerte, ¿cierto? Ahora vamos con Q1, Q2. Q1, Q2, si es A, ¿para dónde nos lleva? Para el foso. Y si es B, ¿para dónde nos lleva? Sería foso Q3. Entonces, ¿y ese estado de aceptación? Sí, porque contiene a Q3. Entonces, ¿y acá qué pasa? Miro foso Q3. Foso Q3, cuando es A, ¿qué me lleva? Foso Q2. No es aceptación. No, la aceptación son Q1 y Q3. Entonces, este no es estado de aceptación. Ahora bien, con B, ¿a dónde me lleva? A foso. ¿Usted me lleva a dónde? ¿Estamos de acuerdo? Perdón, esto es B. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahora bien, foso Q2, si recibe una, ¿para dónde me lleva? Para foso, aquí no hay nada que hacer. Esto me lleva para foso. Y si es B, ¿para dónde me lleva? Para foso Q3. Si es B, acá. Entonces, observemos. Este es el equivalente a autómata finito determinista. Lo que toca es ir agrupando los estados y mirando ese conjunto para dónde nos lleva. ¿Sí? Yo voy a hacer un segundo ejercicio igual. Entonces, antes de terminar, porque a las 5 tengo que ir a eso del seminario. Entonces, muchachos, si es A solito, ¿dónde me lleva? Aceptación. ¿Cumple? Sí. Y ahora AB, miren acá. Luego AB me lleva a un estado de. Y luego AB. ¿Sí lo ven que cumple? Listo. De esa manera lo he vuelto. Aquí está explicado igual. ¿Cierto? Aquí está la tabla. Entonces consideremos, este es un caso desfavorable, ¿cierto? Resulta que consideremos el autómata finito que reconoce 0, unión 1, asterisco 0, asterisco 0, unión 1. Entonces, ¿qué pasa? Este crea 2 a la n estados, ¿sí? ¿Sí lo ven? Este crea 2 a la n estado, o sea, no todas las conversiones son favorables. En el peor de los casos, o no se puede hacer, o te crea 2 a la n estados. ¿Estamos allí? Bien. Entonces, un crecimiento exponencial del número de estados de AFD. La conversión implica necesariamente que se van a crear más estados. Necesariamente implica eso. Por ejemplo, el foso no está dibujado en la FN. Pero en la FD, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos qué? Hay que hacerlo. ¿Por qué, muchachos? Observen acá. Yo tengo aquí dos transiciones. Observen acá. Yo tengo dos transiciones con cero. Observen acá. Entonces vamos a hacer una pequeña tabla de transición de estados. Q0, 1. Este, cuando estoy en Q0, ¿para dónde me lleva cero? Q0, Q1. Y si es 1, ¿para dónde me lleva? Para Q0. ¿Cuál es el siguiente que tengo que explorar? Q0. Q0, Q1. Y aquí es donde empieza a poner, bueno. Q0, Q1, ¿cierto? Si es 0, ¿para dónde me lleva el conjunto? Q0, Q2.
Q0, ¿sí lo ven? Q2. Y si es 1, ¿para dónde me lleva? Q0, Q2 también, ¿sí lo ven? Q0, Q2. Miren lo que va a pasar ahora acá, que es lo que les quiero mostrar. Q0, Q2, si es 0, ¿para dónde me lleva? Foso, ¿qué? Q0, Q1. ¿Sí lo ven? ¿Se van? ¿No lo ves? ¿Tú? ¿Tienes pregunta? ¿O es otra cosa? No, la última parte como... Vámonos a hacer. Vámonos a hacer. Mira, les muestro el problema que hay con eso. Miren el problema. ¿Aquí cuántos estados hay? 3 estados. Por lo tanto, nos van a salir 8. Que es un caso. Ahora imagínense si yo tengo 5 o 6 estados. 2 a la 5 es 32, por ejemplo. Observen acá. Yo aquí tengo la tabla de transición de estados. Q, 0 y 1. ¿Estamos ahí? ¿Dónde empezamos? Q0. Si es 0, ¿para dónde me van? Q0, Q1. Si es 1, ¿para dónde me mandan? Q0. ¿Cómo? Siempre sí, toca arrancar en inicial. Y ahí ya miro qué estados se me van formando. Sí, claro, tengo que arrancar desde ahí. Yo ignoro el resto. Sí, el resto toca ignorarlo. ¿Y el 1 qué? ¿La otra o Q0 para dónde va? ¿Cómo? ¿Q0 para dónde va? O sea, yo arranco en Q0. Si recibo un 0, yo tengo dos alternativas. Él me lleva a Q1 o me devuelve a Q0. ¿Sí lo ven ahí? Yo tengo dos alternativas. Ahora bien, si es un 1, ¿para dónde me lleva? Para Q0. Ahora bien, ¿cuál es el estado que tengo que analizar acá? El conjunto de Q0, Q1. El conjunto de Q0, Q1. Cuando Q0 recibe un 0, ¿para dónde lo mandan? Q1. Ve, perdón, voy a poner los ordenados. Q0, Q1. ¿Estamos ahí? Este Q0. Cuando recibe un 0, ¿para dónde lo mandan? Para Q0, para Q1. Ahora, si Q1 recibe un 0, ¿para dónde lo mandan? Para Q2. Ahora, ¿qué pasa si a Q0 recibe un 1? ¿Para dónde lo mandan? Para Q0. Y si Q1 recibe un 0, ¿para dónde lo mandan? Q2. Vamos a ver ahora este de acá. Q0. Q1, Q2. Si recibe un 0, ¿para dónde manda este de acá? Q0, Q1. Si Q1 recibe un 0, ¿para dónde lo manda? Para Q2. Y si Q2 recibe un 0, ¿para dónde lo manda? Para el foso. ¿Sí ven que se van? Entonces van a salir muchos estados. Miren acá. Si Q0, Q1, Q2 recibe un 1, ¿para dónde lo manda este? Para Q0. Q1, ¿para dónde manda? Para Q2. ¿Y para dónde manda Q2? Para el foso. Y ahora nos toca analizar Q0, Q1, Q2 y foso. Si recibe un 0 toda esa vaina, ¿para dónde lo manda? Q0, Q1, Q2 y foso. Para el mismo, ¿sí? No hay que verle más. Es para el mismo. Ahora bien, si recibe un 1, Q0, ¿para dónde manda? Para Q0. Q1, ¿para dónde manda? Para Q2. ¿Y Q2, ¿para dónde manda? Para foso. ¿Cuál me falta analizar? Q0, Q2 y foso. Si recibo un 0, ¿para dónde me manda? Para Q0, Q1. ¿Y si Q2 recibe un 1? Para foso. Y el foso, pues recibe un 1, ¿para dónde lo manda? Para el foso. Entonces, miren que apareció otro estado nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos estados en total hay aquí? Realmente hay 4. 4 en el vacío. A lo sumo se van a formar 2 a la 4 estados. En total es 16. Aquí se forman alrededor de unos, si no estoy mal de acuerdo, como unos 7 u 8.
no voy a seguir más porque ya volvió mamón. Pero si me siguen aquí, ¿el problema? Se van formando todas las posibles combinaciones, es decir, no se cierran. Entonces, este es el peor caso de la conversión. Ahora imagínense ustedes, si ustedes tienen 8 estados. No, eso no es factible. ¿Sí me siguen allí? Ese es el problema que tiene esta conversión. De autómata finito, no determinista, autómata finito, determinista. Entonces, ese es el problema que tenemos. Bueno, entonces, muchachos, yo les voy a subir un conjunto de ejercicios para que los revisen y básicamente eso. Nos veríamos dentro de 8 días para el segundo examen parcial. ¿Listo? Ahí los ejercicios están en el campus. Bueno, éxitos, muchachos. Feliz fin de semana.